Ante todo, muy buenos días a todo mi distrito de Chalhuahuacho, todas mis comunidades, a nuestra provincia, a la región Apurímac del Perú. Ustedes se preguntarán ¿qué hago yo aquí en esta altura? Efectivamente, yo crecí, viví en esta parte de Chalhuahuacho, en estos cerros, junto con mis animales, allí yo crecí. No es fácil vivir en esta parte del Perú, en esta sierra del Perú. Nuestros hermanos, mi persona, día a día luchamos, pero también sacamos la conclusión de que a esta altura, de que tenemos potencialidades, ¿no? Efectivamente, el tema de la lluvia, el tema de granizada, la nevada, en ese entonces había, ¿no?, cantidad, pero hoy en día ya se ve claramente a través de los años de que ya no tenemos el tema del agua, ¿no? Los manantes, donde yo, por ejemplo, paseaba y había un manante, y de ahí a veces los chiquillos tomábamos agua, pero ahora ya no hay esos manantes, están secos. Ante ello nosotros, ríos había, ¿no? Ríos pasaban por acá, por Tambuya, por ejemplo, cantidad, todavía agua, el caudal, pero a esta altura ya vemos que hay escasez de agua. Ante ello nosotros siempre también hemos ido investigando, también vemos acá en nuestra comunidad mismo la vivencia, cómo está cambiando el cambio climático, todo eso. Y llegamos, por ejemplo, a esta gestión municipal juntamente con nuestro señor alcalde, con los compañeros regidores, y apostamos ahora, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué hemos visto, ¿no?, como una problemática? Hemos visto, por ejemplo, los cerros, como ven ustedes acá, amarillo a esto, ¿no? Estamos en mayo, por ejemplo, y es todo amarillo. Probablemente lo que cuentan nuestros abuelos, nuestros hermanos mayores, es que aquí se cosechaban papa, por ejemplo, pero cosechaban bien en ese entonces. Pero ahora, ¿qué ha pasado, no? ¿No? Ya no hay esa tierra fértil, y ante ello hay una problemática. Y nosotros, en esta gestión, acompañando al profesor Porfirio, que finalmente todos somos del campo, de acá, de las comunidades, y hemos planteado, por ejemplo, el tema de recuperación del agua, por ejemplo, ¿no?, el tema de forestación. Entonces, ¿a través de qué? A través del proyecto. El sueño es tan grande que queremos alguna vez ver estas lomadas, estos cerros, de que se foreste, se recupere, por ejemplo, en ojos de manante, en esos que se plante el tema de el queuña, por ejemplo, que tenemos viveros en algunas comunidades, y de tal manera recuperar el agua, porque sabemos que el queuña, por ejemplo, al plantar alrededor de ojos de manante, va a dar el tema de retención del agua, ¿no?, a través del estudio que está demostrado. Asimismo, también uno de los proyectos que estamos emprendiendo, el tema de zanjas de infiltración en todas nuestras comunidades, ¿no? Nuestros propios hermanos están trabajando, por ejemplo, a este lado. ¿Y cuál es el objetivo? También el tema de retener el agua, también la erupción del suelo, para que no siga llevando más tierra fértil hacia ríos abajo, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. Yo creo que este proyecto no va a ser de para mañana, pasado, sino seguramente nuestros hijos, nuestros nietos, ellos lo van a ver. Ya está demostrado con el tema de la empresa minera también, que lo están forestando en algunas comunidades, prácticamente acá en el distrito de Chalhuahuacho. Entonces, sí da esas plantas, por ejemplo, como el tema de queuña, como el tema de pino,
que entonces ese es el objetivo de nosotros, que nuestros cerros estén forestados y es más, ¿no? Nuestras tierras que sigan allí para sembrar, y a la larga también hay muchos sueños. Por ejemplo, queremos aprovechar este tema del canon, la inversión en nuestro campo, acá en nuestras comunidades, fortalecer el tema de agricultura, ganadería, el medio ambiente. Ese es en realidad el objetivo de nosotros, de este grupo, y yo creo que están entendiendo nuestros hermanos aquí y estamos sensibilizando de que tiene que hacer. Incluso esto, el tema de contaminación, todo eso, las plantas, pues ustedes como saben, es primordial para contrarrestar, y ese es el objetivo. Nosotros queremos ser también, ¿no?, como segundo porcón, que es, muchas veces los hermanos han ido a de pasantía, y eso lo estamos replicando acá, y estamos seguros que esto va a contribuir al medio ambiente de nuestro distrito de Chalhuahuacho, y asimismo también, ¿no?, la recuperación del agua, entre otras cosas, ¿no?